preparándose con sus audífonos listos y dispuestos. Ambos estuvieron hospedándose en el mismo hotel. Quizás ellos sepan el resultado y nosotros no. Pues, y comenzamos entonces. Player 1, Killer Chino. Player 2, Dante de Argentina. Mira cómo comienza presionando inmediatamente y usando los teleport y cross-up de Thalesa. Muy sólido. No quiere darle espacio a Dante. Sabe Killer Chino que si Dante empieza con su juego la va a tener muy difícil. Vladilab es muy fuerte. Para mí acá estamos en presencia de los personajes más fuertes del juego, sin duda alguna, ahora en la final de Winner. Oye, es un bonito combate. Se teletransportan de un lado a otro. Uno queda en modo condenado, mientras que aprovecha con todo esta presión que está realizando Vladislav III. Maximiza, extiende el combo con Ball Cancel. Son 23 hits y down. Qué abajo, buena combinación. Recordarle a todas las casas para que no se confundan, estos no son combos infinitos. Estos son combos que se pueden realizar solamente si tú activas tu barra de Bless. La barra de Bless no es más que una barra muy parecida a Kino Fighter o la barra de Instinct, de Killer Instinct, para que se hagan una idea. Y con esa barra activada uno tiene Free Ball Cancel y distintas situaciones. Pero no son infinitos, no se preocupen, son combos muy largos. Y mira, dejan Doom y muy sólido este round para Killer Chino. Es efectivo lo que tú mencionas, mientras tira unas sombras por debajo, aprovechando que estaba en modo condenado, le entran todos los movimientos especiales. Vladislav III tratando de recuperar energía. Mira, no lo hace, puede recuperar toda esa energía. Y Vanquished. Vanquished en este juego significa un juego perfecto. No recibió nada de daño. Es el Flawless Victory o el Perfect de Omenosor. Bien, aquí nuevamente entran en plena pelea, acercamiento, approaching. Uno tras otro, hay una especie de estatua que lanza Thalesa. Mira, Thalesa es una de las buenas personajes para escapar de Doom. Es una de las muy buenas y está demostrándolo ahora Killer Chino. Fíjate, no pudo castigar Dante. Eso demuestra también una herramienta que tiene muy potente. Y se nota que estuvieron jugando juntos porque... Ojo, Dante está con todas las barras. A ver, veamos si Killer Chino logra matar ahora o si no se le pone difícil. Lo dejan Doom. Ahora tiene que finiquitar, o si no, y lo hace. O si no, se le ponía muy difícil. Exacto. Se le ponía muy difícil. Esto ya queda 1-0. Recordamos que es el mejor de 5 peleas. Por lo tanto, 1-0 todavía puede pasar cualquier cosa. El setup bastante bueno que tiene Killer Chino. Tira una sombra por el lado izquierdo y crossea por el lado derecho. Es casi una entrada segura si es que el rival no alcanza a cubrirse bien el ataque. Bastián. Ambos jugadores internacionales. Acá hay dos países presentes, hermanos, compañeros. Ambos son amigos y han estado en distintos eventos. Killer Chino de Brasil versus Dante de Argentina por pantalla desde 6 Mega. Momento épico. Y mira cómo se lo lleva Killer Chino. Sabemos que hay muchos seguidores de él. Él ha estado en muchos torneos, en muchos países. Es un jugador de muy alto nivel que lo está demostrando ahora junto a Dante. Pero sabemos que Dante también tiene mucho que dar, Hachirama. Así es, y en los comentarios, Killer Chino me asombra tus sombras porque están generando mucho daño y están siendo muy efectivas. Y aquí un torbellino logra generar bastante daño. Tiene la diferencia, Killer Chino salta de un lado a otro, aprovecha el setup y ya probablemente se esté llevando este combate que lo dejaría 2-0 arriba. Mira, excelente reset. Qué sólido entonces Killer Chino. Y ojo, yo te había comentado de que yo había jugado contra Killer Chino y con Vladislav y yo sentí el match muy fácil. Se nota que los chicos estuvieron estudiando un montón. Entrenaron anoche mucho. Estuve con ellos, pero solamente ni siquiera se tomaron un vaso de jugo. Estaban pegados jugando, muy responsables los chicos. Muy inspirados, se notan que viven esto muy a pasión y que se nota también que vinieron a ganar. Perfecto. Se nota que perfecto. A Chile vinieron a ganar. Como vinieron con todas las pilas. Claro, como lo mencionaban en el backstage, estuvieron entrenando, creo que no descansaron nada, comieron algo por ahí, pero siguieron entrenando y aquí lo están demostrando. Pero está muy inclinado el juego hacia Thalesa. Lo más probable es que aquí pueda marcar la diferencia porque ya es... match point para Killer Chino. La sorpresa, para mí siempre este matchup, y creo que posiblemente sigue siéndolo, era para Vladislav. Él tiene un control y un manejo importante en el aire y tiene formas de acercarse y de alejarse. De todas formas, sin duda, Thalesa es muy fuerte. Pero acá se está dando conocimiento, se está dando... Ambos estuvieron todo el día juntos. ¡Uy, mira cómo este conecta poder! El Decimation Move 2 que sale muy rápido, no sé dónde salió.
ocupando el símbolo, ocupando Sigil, lo hace Chino. Oye, primera vez que lo veo en un combate real. Vamos a ver cuánto le quita. ¡Uy! 6 hits se lo comieron las sombras. No quito tanto, no quito tanto, la verdad. Pero lo deja para setup. Mira, oye, a ver si confirma. Quizás no quitó tanto, pero hermosa. Mira, Dante tuvo ahí su opción. Tiró su lanza, hizo teleport y no confirma. Mira, de nuevo. Ya, ahora gana. Ahora sí logra entrar. 7-8, no vamos a ver si extiende. Dante debería llevarse este combate. Ojo. Vuelvo a repetir, si no falla, este combate es para Dante. Tiene mucha barra todavía de Bless. Tiene 2 barras amarillas de Decimation Move. Tiene para hacer el superpoder. Tiene para hacer su Decimation Move 2. Tiene muchas opciones, así que, como vuelvo a repetir, justamente. Oye, hermosa ejecución. De esas que me gustan, pero me asustan. Un lindo combo, señoras y señores. Esto lo logró. No es KOF, ni Marvel. Esto es Omen of Zorro con 62 hits. Todo aplicado en forma manual, nada de combo automático, todo consecuencia y hecho por nuestro amigo Dante. Oye, esto no se acaba hasta que la energía finalmente es quitada del personaje y tiene otra oportunidad nuevamente el vampiro Vladislav III tratando de entrar, pero lo hace muy bien Killer Chino, tirando sus sombras, engañando, agachándose sin hacer nada y provocando a su rival que entre en un momento de tensión y de nervio con Bastian McFly. Así es, mira, como Dante ya está tomando un poco más la pausa, midiéndose mucho más, se nota que aquí hay ya más conocimiento. Ya quiere, sin duda alguna, pasar por el lado fácil. Se le pone la pista muy complicada si cae al loser bracket. Así que veamos ¿con qué nos va a sorprender? ¿Sí? Oh, es que ese cosap es muy bueno, mira. Y lo deja para setup, que mira cómo quita. Oh, y se lo lleva 3-0. Se lo lleva 3-0. Versus Dante.